6 hombres, ley de la ventaja. Flavio no ha visto a McManaman, ahora sí, McManaman se va a quedar solo. ¡Vaselina! ¡Golazo del Madrid! ¡McManaman acaba de reventar la eliminatoria! Empezó la jugada Raúl peleando con tres, ganó el balón a base de corazón, la tocó para Flavio que consiguió enviar para McManaman, que con sangre de hielo ha helado el corazón de los barcelonistas. 0-2, vaselina de McManaman. Otra asistencia de Raúl aguantando el balón, ganó el balón entre tres, lo tiene con Cesao McManaman, y como bien dices, Carlos, sangre fría, pero Raúl peleando entre tres. Entonces, eso es cuando Charlie ha intentado con todo y ha salido rana. Se produjo el hecho histórico, el Madrid vuelve a ganar en el Camp Nou, desde el año 83 no lo hacía, gana el partido, probablemente deja sentenciada la eliminatoria, los milagros pueden ocurrir. Ya saben ustedes que el Barça ha conseguido a lo largo de su historia resultados históricos en el Bernabéu, pero de momento los madridistas pueden estar satisfechos y felices porque acaban de ganar aquí en el Camp Nou, en un día que se va a recordar, en el día de San Jordi, 0-2 en el partido de ida de las semifinales de la Champions. El Madrid ha jugado una competición importante.